Muchísimas gracias, bienvenidos y encantada de mantener este diálogo con vosotros. Bueno, yo primero os voy a lanzar una pregunta a los dos, luego ya os haré preguntas más individuales. Pero bueno, la primera que quería que me contestarais, hay una situación que es clara, geopolítica y económica, que está llena de tensiones en este momento. Hay mucha incertidumbre, eso repercute en la cadena de suministros, en el coste también, en el incremento de los costes energéticos, de las materias primas. Bueno, ¿cómo creéis que se está viendo afectada esa transformación de la movilidad, entendiendo por transformación de la movilidad que sea una movilidad sostenible, segura, conectada, automatizada e inclusiva? Empiezo contigo. Bueno, en primer lugar, perdona, pero deciros que estoy encantado de estar aquí porque para mí sois un referente. Yo soy un amante de la industria y de la industria avanzada tecnológicamente. Yo creo que Serauto, todos los que formáis parte de los componentes de la automoción, habéis demostrado desde hace muchísimos años que pensáis en el futuro. Por tanto, discrepo del lema, porque yo creo que hace 40 años también era cierto este lema. Es decir, que continuamente las empresas que avanzan, las empresas que trabajan con I+D+I, con competitividad, etcétera, pues están pensando siempre en cómo evolucionar para tener un futuro mejor, ¿no? Entonces, dicho esto, pues ya respondiendo a la pregunta, yo creo que la guerra de la geopolítica que estamos viviendo en estos momentos demuestra las vulnerabilidades que de alguna forma presenta Europa. La invasión de Ucrania simplemente las ha puesto de manifiesto. Tenemos un problema de energía, lo teníamos antes. Es decir, si alguien hace un año, antes de la invasión de Ucrania, no hubiese reflexionado sobre la dependencia de un único proveedor energético inestable políticamente hablando, pues de alguna forma hubiésemos dicho todos, ¿pero de qué me están hablando? Todos vosotros sabéis que hay que diversificar las fuentes de aprovisionamiento, etc. Si alguien hubiese pensado en que, en cierta medida, la normativa europea estaba de alguna forma poniendo barreras, y no quiero ser negativo con esto, a la capacidad de la industria de desarrollarse a través de la presión sobre el CO2, a través de la presión sobre impuestos medioambientales, etcétera, pues también de alguna forma pues lo podíamos haber visto. Frente a nosotros, ¿qué está? Pues una Rusia y una China, que está en el siguiente camino, que de alguna forma han puesto en cuestión todas las reglas de la globalización, todas las reglas que de alguna forma nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Y por tanto, creo sinceramente, y me imagino que tendremos tiempo de hablar de esto, estamos en una situación compleja, en un mundo complejo, y perdonad un inciso aquí, la ministra y también Paco, habéis hablado de ayudar a la industria. Yo creo que lo que hay que hacer es no poner barreras a la industria. La industria habéis demostrado que de alguna forma sois muy capaces de trabajar en todos los entornos. Por tanto, no lo limitemos, no prohibamos. Por ejemplo, se ha hablado, Jordi lo decía antes, del motor de combustión interna. ¿Qué necesidad tenemos de prohibir una cosa en favor de otra? Motivemos la otra, que lo vamos a tener que hacer, la movilidad eléctrica, pero no tenemos que prohibir lo anterior, que es donde realmente se ha demostrado la fortaleza de este país. Por tanto, aquí en Europa, los políticos europeos nos gusta mucho hacer muchas normas, muchas leyes, pero tienen que pisar el territorio, tienen que pisar la industria, ¿no? Y a mí me da la sensación de que prohibir no es el camino a seguir para tener una Europa con futuro, una Europa industrialmente potente, sino que lo que hay que hacer es motivar que continuéis trabajando como estáis haciendo con el motor de combustión interna, motivar todas las oportunidades que da el vehículo eléctrico y, por tanto, trabajar en paralelo, ¿no? Y así no se producirán los desbalances que estamos viendo hoy, como lo que se decía antes de que el vehículo de segunda mano está más vendido que el vehículo de reciente fabricación, ¿no? Y además que está envejeciendo el parque automovilístico de manera bastante considerable. Presidente. Sí, gracias, Antonio. Y la verdad es que ya estoy 100% de acuerdo contigo, como no podría ser de otra manera, ¿no? La verdad es que estamos hablando de transformaciones como si estuviéramos empezando ahora, ¿no? Yo creo que el sector de automóvil lleva transformándose toda la vida y en estos últimos 10 años ya es una locura, pero es que el sector energético exactamente igual. Es decir, estamos hablando de sectores que en algún momento en el imaginario, no sé si colectivo o político, hemos sido como los malos de la película,
creo que de ninguna manera. Yo creo que estamos haciendo un trabajo bueno. Pero dicho esto, la tendencia hacia la descarbonización completa es algo que ya creo que no se puede discutir. Toda la crisis del COVID podría en un momento determinado, en otras crisis, haber frenado, pero no, lo ha acelerado. Prueba de ello, por ejemplo, teníamos lo que hemos comentado antes del Fit for 55, que es un ejemplo de prohibición. Es una prohibición de que se puedan vender vehículos con emisiones a partir del año 35. Bueno, pues eso es algo que está ahí y que demuestra que la voluntad sobre ese tema no va a cambiar. Lo que sí creo, y me parece fundamental decir, es que la movilidad, que también ha sido otra cosa que se ha confundido por parte de algunos políticos, no es algo a atacar. La movilidad es un valor de esta sociedad y de todas las sociedades que quieren progresar. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que hay un modelo de movilidad que hay que mejorar y, por tanto, tenemos que mejorar para salvar el planeta. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero tenemos que hacerlo de una manera coordinada. Tenemos que buscar una transición que busque que cada año, no al final, cada año se emitan las menos emisiones posibles y, además, que sea una industria sostenible, no que nos carguemos la industria o la llevemos a otro sitio. No creo que queramos hacer una involución hacia el tiempo de las cavernas, ¿no? Luego tendremos que realmente evolucionar en un esquema que tenga sentido y equilibrio, y ahí estamos. Nosotros como sector, el sector energético trabajando a común, y yo creo que es verdad que a veces nos han puesto un poco a la defensiva, pero no, tenemos que salir a la ofensiva, estamos haciendo muchas cosas y hay que comunicarlo y pedir un poco de sentido común. Sentido común quizás es algo que a lo mejor es pedir demasiado en algunos ámbitos. Pero bueno, con ese sentido común, que desde luego es evidente, ¿cómo destacaría, presidente de Repsol, cómo está haciendo Repsol esa transición energética, con además ese listón o ese futuro de 2050? Sí, como decía Paco, nosotros hace 15 años ya constituimos en el País Vasco la primera sociedad de recarga del vehículo eléctrico, cuando no había prohibiciones. ¿Qué año? Hace 15 años. 15 años. Con lo cual, bueno, era algo de visión, anticipando lo que podía venir. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? Lo vemos híbrido. Es decir, yo estoy absolutamente convencido que de la matriz de energía primaria actual, en donde el 80% son combustibles fósiles, mañana no va a ser cero combustibles fósiles. Va a haber una transición. Y evidentemente, en el año 2035... seguramente, habrá que verlo, pero seguramente, si seguimos las normas actuales, se prohibirá vender vehículos de combustión interna, vehículos ligeros de combustión interna, pero hay muchísimas otras formas de transporte que no son el vehículo de combustión interna, el vehículo ligero, como el transporte aéreo, etcétera, etcétera, que no tienen difícil sustitución. Es decir, que la electrificación no es necesariamente la forma de la movilidad, ¿no? Por tanto, hay mucho espacio. Nosotros continuamos creyendo que producir petróleo y gas forma parte del legacy de Repsol y va a ser así durante 50 años, porque el planeta va a necesitar petróleo y gas, nos guste o no nos guste. Lo que tiene que ser es más sostenible. Tenemos que ser más eficientes, emitiendo menos, produciendo combustibles con menos emisiones de carbono, etcétera. Junto a este modelo de mantener lo que tenemos como fortaleza, nosotros estamos desarrollando productos no intensivos en carbono, por ejemplo, combustibles sintéticos, en donde no tiene ningún componente de carbono, no emiten nada, ¿no? La pena es que al prohibir el motor de combustión interna, la finalidad de estos combustibles sintéticos tiene que ir a la aviación, pero no puede ir a un vehículo de combustión interna. Lo cual es un poco el absurdo de poner la prohibición frente a la tecnología y el avance, ¿no? Nosotros, y quizás soy un poco... Bueno, entonces, acabo. Entonces, desde el punto de vista de estrategia, trabajamos en las energías renovables, trabajamos en todo aquello que suponga lo que el cliente quiera, lo que la sociedad demande. El vehículo eléctrico no es una demanda de la sociedad, es una decisión de los políticos, que evidentemente irá muy bien a la sociedad, pero es una decisión de los políticos europeos, ¿eh? Porque en los demás sitios se deja al mercado operar y que cada uno decida. A nosotros nos dicen, no, si yo me quiero comprar un coche, tiene que ser necesariamente eléctrico. Y evidentemente me lo dicen ahora. Y dices, bueno, y un vehículo eléctrico me parece que tiene un coste medio de 40.000 euros o algo así, 42.000 euros. Y me subvencionan. Yo pregunto, ¿cuánta gente puede comprarse un vehículo eléctrico de 42.000 euros? Entonces, esto está produciendo también aquello que se habla de transición justa e inclusiva,
que sea injusta y de transferencia de rentas de los pobres a los ricos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay que tener pragmatismo. Hay que pensar que la sociedad va a avanzar, que la tecnología va a avanzar. Si hoy no hemos sido capaces, los políticos, no todos, de determinar que somos débiles geopolíticamente hablando en términos de energía, ¿seremos capaces de determinar qué tecnologías van a haber dentro de 15 años? Si no hemos sido capaces de ver saliendo de nuestra puerta lo que estaba pasando en el planeta. Entonces, se nos han roto las cadenas de globalización. No era previsible pensar que tener demasiada influencia en las cadenas de producción, en zonas más laxas medioambientalmente, más competitivas por costes laborales, etcétera, etcétera, y ahora se rompe todo. Y bueno, ¿qué nos pasa? Pues de aquí al año 2035, alguien de vosotros me puede decir cómo estará el curso de la tecnología, cómo estará la movilidad, qué implicaciones tiene la conectividad, el Internet of Things, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que pretender determinar un futuro incierto y normatizar este futuro incierto con leyes y con regulaciones, en mi opinión, o sea, con lo cual es un poco un error. Pero en Repsol no nos preocupa, nos ocupa, porque nosotros vamos a tener nuestra estrategia. Nosotros definimos como compañía, la primera compañía, yo soy Johnny Maz, el consejero delegado, hace 3 años sorprendió al mercado, a todo el mercado, diciendo que seríamos la primera compañía que en el año 2050 seríamos emisores cero de CO2. Esto para una compañía de petróleo y gas es un poco exagerado, Bueno, aquello fue una revolución. A los 2 o 3 años ya estamos todos en la misma. Ahora bien, también hemos dicho nosotros, oiga, no nos crean, Nosotros tenemos un roadmap, un camino a seguir, y sabemos hasta dónde podemos llegar hoy con la tecnología actual. Y no podemos llegar al 100%, pero sí creemos en la tecnología. La ciencia va a avanzar. Igual que el COVID, en un año solucionamos un problema del planeta, un problema de CO2 y de emisiones, la ciencia avanzará, no os quepa ninguna duda, y solucionará el problema del planeta. Pero démosle todos los mecanismos para que esto sea así. Y en el caso de los componentes, en el caso de la industria de automoción, ¿cómo se está viviendo esa transformación tecnológica en el sector? Pues yo creo que lo hemos hablado ya mucho, ¿no? Yo creo que lo estamos viviendo en general mal. Yo diría que todos los que estamos aquí sabemos que estos últimos años han sido años muy complicados. Y es verdad que el sector del automóvil, tanto los fabricantes aquí en nuestro país como nosotros, pues hemos sido capaces de aguantar. Pero lo que realmente hemos vivido, yo creo que a veces no se explica bien, ¿no? Es decir, la industria de fabricación de automóviles, sobre todo a nivel de vehículos ligeros, en el año 17 hizo un pico a nivel mundial de fabricación de 96 millones de unidades. Es que todavía el año pasado han sido 77. Y estamos hablando de un sector como el nuestro que es pesado, que tenemos muchas personas, que tenemos grandes inversiones. Esa capacidad de reconversión que hemos tenido para tratar de afrontar esto ha sido tremenda, porque además estamos hablando de volúmenes que ya empezaron en el 18 y el 19. El 20 nos pilló, digamos, flaquitos, no nos pilló muy bien. Y el 21, el problema de los semiconductores fue casi para nosotros lo más gordo. Y ahora 22, pues ya no voy a contar lo que estamos, ¿no? Luego, el tema es que ahora estamos teniendo que afrontar una revolución que debería ser ilusionante y nos pilla en una situación de enorme tensión, donde tenemos que estar bajando la línea a nuestros equipos de, oye, hay que aguantar, hay que reducir, hay que controlar, hay que mirar la caja. Y por otro lado, nos volvemos locos y tenemos que empezar a decirles que hay que pensar en la transformación, porque si no somos capaces de coger los nuevos pedidos ligados a vehículos eléctricos, pues no va a haber futuro para nuestras compañías, ¿no? Y tenemos que estar hablando de cómo entramos en el vehículo eléctrico, y algunos en la parte de electrónica, cómo son capaces de entrar en el otro lado. Luego, por otro lado, sabemos que viene la industria 4.0, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia, pero es verdad que a corto plazo es más inversión. Luego, todo eso, digamos que nos está pillando en un momento en que esa incertidumbre general, la incertidumbre que tenemos en nuestras casas, y yo digo casi la esquizofrenia, pues es fuerte, ¿no? Entonces, son momentos donde van a poner a prueba las empresas, donde va a haber ganadores y perdedores, donde este momento ahora mismo de coyuntura económica, donde esa liquidez que había totalmente ilimitada, de repente se va a escurrir rápidamente y vamos a tener una situación que hay que ser realistas,
pero por otro lado tenemos que ser valientes. Y en ese equilibrio es lo que yo comentaba antes, que ya que nos están desde las administraciones prohibiendo muchas cosas, armemos un sentido de colaboración público-privada que nos permita hacer esa transición sabiendo que estamos en donde estamos, ¿no? Ese yo creo que es el equilibrio, ¿no? Es decir, no podemos meternos debajo de la mesa, que es lo que a lo mejor nos apetecería, tenemos que salir, pero es que tenemos que salir en un momento en que estamos muy, muy débiles. Y yo creo que ese balance y cómo lo hagamos y cómo desensato sea ese balance, yo creo que va a ser al final la clave de cómo terminemos saliendo de las empresas y el país. Hablaba de colaboración público-privada y también me venía a la cabeza un término que siempre está muy de moda, que es la cohabitación, y sin embargo, en este caso no se permite ni muchísimo menos esa cohabitación. Bueno, vamos ahora para los dos, retos y oportunidades que plantea la movilidad sostenible. ¿Quién empieza? Tú. Yo. Bueno. Ah, pues sí, nada. El presidente Resol y el presidente de Sernanto. Venga, estupendo, pues... Retos y oportunidades. La verdad es que es difícil ya no entrar en generalidades, ¿no? Porque es que hemos hablado de todo. Yo creo que quizás una de las cosas que nos guste o no nos guste, sea sensato o no, es que ya no va a haber opción. Es decir, la transformación se ha producido en el ámbito de la fabricación de vehículos ligeros. La tendencia ya se ha marcado y va a haber un montón de dificultades. Podemos estar hablando de dificultades del sector, pero también dificultades del entorno. Podemos estar hablando de qué va a pasar, si la energía de verdad que van a utilizar esos coches eléctricos va a poder ser toda renovable, si vamos a conseguir el litio y el cobalto suficientes para hacer esas fábricas de baterías, si las instalaciones de recarga, que vamos un poquillo atrasados, van a estar en todos sitios, de tal manera que la gente se atreva a tener un solo coche eléctrico. Todo ese tipo de cosas, pues evidentemente van a estar ahí y van a generar todas esas historias y un montón de retos hacia nuestras empresas y un montón de retos hacia el resto del sistema, porque no vamos a ser nosotros un ente independiente, ¿no? Retos específicos, pues hombre, yo creo que es evidente y se ha puesto antes en las transparencias que hay algunas empresas de aquí, pues que tenemos una parte o tienen una parte de su portfolio que va a estar directamente afectados con cosas que van a estar prohibidas. Y si estamos hablando de todo el tema que tenga que ver con motores de combustión o sistemas de escape, pues evidentemente hay unas transiciones específicas que tienen que hacer cada una de las compañías que son muy duras, ¿no? Y eso lo vamos a ver y van a ser retos que no sé de qué manera lo vamos a poder solucionar, más allá del reto que digo de todo el tema de la financiación. Y oportunidades, yo creo que oportunidades tenemos muchas. Pero al final lo que tenemos que ser capaces es de conseguir mantener en un modelo nuevo las mismas ventajas que tenemos o mayores que las que teníamos antes. Es decir, si al final resulta que la transición al vehículo eléctrico lo que implica es que no somos capaces de ser competitivos porque no somos capaces de generar unas baterías a un coste razonable o porque se nos pierde algo y resulta que los fabricantes, que todos ellos tienen sus centros de decisión fuera de nuestro país, deciden que hay otros sitios mejores para producir, pues habremos perdido esa oportunidad y España ya no va a ser el segundo país productor de vehículos, no lo seremos. Y ese tejido industrial, que yo creo que es un tejido industrial que genera un montón de valor, no solo directamente, sino también colateral al resto de la economía, pues es importante. Entonces, yo creo que oportunidades muchas, la electrificación, todo el modelo de sostenibilidad, buscar todo el tema de la economía circular, toda la posibilidad de incorporar la industria 4.0 para tratar de mejorar la eficiencia de nuestras operaciones, talento, desarrollo de talento, talento mejor, todo el tema de la digitalización, oportunidades va a haber muchas. Lo que pasa es que creo que lo importante, y vuelvo a insistir, es que con todas esas oportunidades estemos vivos realmente para poder afrontarlas. Y ese equilibrio y ese sentido común es lo que yo creo que a veces falta. Bueno, coincido plenamente, ¿no? Yo creo que hay el gran reto es manteneros como estáis ahora. Es decir, que seáis exitosos como habéis sido hasta ahora, que España ha demostrado que tiene un sector de la automoción, un sector industrial enormemente potente, y la prueba la tenéis aquí con todas las marcas que están en la pantalla, ¿no? Por tanto, a mí me parece que si todos dentro de 10 años estuvieseis con las mismas marcas aquí, ya habríamos conseguido lo que se pretende, porque se ha conseguido mucho en este sector. Y ahora estamos en un momento de cambio que puede cambiar todo, ¿no? Y puede haber mantenedores o perdedores, para entendernos. Mantenedores sois las compañías de éxito, que continuéis con el éxito, y los que no acertéis en el camino, pues de alguna forma pues será una oportunidad perdida, ¿no?
A mí me parece que el reto más importante, de todas formas, es transparentar el problema, y perdonad, de las emisiones y de lo que lleva a cabo todo el tema de la transición energética. Decía Paco hace un momento la geopolítica de los minerales. Un vehículo eléctrico, por ejemplo, consume 6 veces más materias primas minerales que un vehículo de combustión interna. Una turbina eólica consume 15 veces más minerales extraños o raros para nosotros, que el equivalente en kilovatios de un ciclo combinado. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde están estas materias primas? ¿Y quién las tiene? ¿Tiene algo Europa sobre esto? ¿Tiene algo? Ni lo tiene ni lo quiere tener. Porque si hubiese una mina en Extremadura, vais a ver la cantidad de problemas que hay a la hora de intentar producirlo. Pero una materia prima no es solo la materia prima. Es el transporte, es la minería, es el reciclado y el refinado de estos materiales. ¿Y dónde está el denominador común de todas estas materias primas críticas? En China. China tiene aproximadamente como media el 60% de la, en unos casos el 90 y en otros casos el 30, de la capacidad de refino, es decir, de las refinerías que procesan estos minerales para convertirlos en productos disponibles para el sector de la automoción, por ejemplo, ¿no? Pero el 60% de media lo tiene China. Y la propiedad, pues más o menos igual, y si no es de Rusia y algo de Estados Unidos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿vamos destinados, vamos a un camino que de alguna forma es enormemente positivo, no lo cuestiono, pero quién está contemplando la geopolítica, que si hoy era una geopolítica de la OPEP y de los países árabes en cuanto al petróleo, mañana nos encontraremos con la geopolítica que va a tener el control China sobre de quién y cómo se va a disponer de los materiales y a qué precios se van a suministrar. Comentábamos antes de entrar, por ejemplo, que las placas fotovoltaicas en Estados Unidos, había una prohibición de importar placas fotovoltaicas chinas con penas gravísimas porque eran mucho más competitivas que aquellas que se podían construir en Estados Unidos. Claro, esto es una geopolítica nueva que no la queremos, que seguramente sí que se quiere enfrentar, pero que es un debate muy desconocido. Y de nuevo, Europa es vulnerable. Y a mí me parece que este es un tema muy grave, porque dentro de 5 años, si China se levanta un día y ya ve que Rusia pues ya ha solucionado el problema, y dice, mire, ¿sabe qué digo? Que ahora yo quiero el mar de la China y quiero Taiwán. Y de alguna forma empieza a poner problemas a la hora de globalizar la materia prima que tienen ellos. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa al sector de la automoción? Entonces, lo que quiero decir que a mí me parece que el gran reto no querido en el debate público hoy es la gestión y la geopolítica de todo aquello que Europa no tiene, que es lo que necesita. Bueno, pues queda clarísimo. Se puede decir más alto, pero más claro no. Es que los que somos de pueblo somos muy transparentes. No, muy claros, desde luego, y directos. Está muy bien. Vale, pues os voy a lanzar una última cuestión. Es en base a todo esto que hemos estado comentando. ¿Cuál sería la estrategia nacional y qué le pediríais a las administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como administraciones públicas, para poder avanzar? Hablabais de esa colaboración importante público-privado, pero cosas concretas también. Claro, tú. Nosotros trabajamos. Pinto, gorgorito. Bueno, venga, no hay problema. Sí. Total, ahora ya casi estamos volviendo sobre los mismos temas, ¿no? Bueno, pero peticiones en concreto. Venga, vamos a ver, peticiones en concreto. No se nos puede pasar este momento de fondos europeos para conseguir que España haga todo lo que tenga que hacer para hacer esa transición hacia el vehículo eléctrico y de una manera ordenada y manteniendo el liderazgo. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que ser capaces de ofrecer una financiación adecuada a los proveedores para que también haga la transición en todos los componentes y que hagamos un marco absolutamente cómodo y atractivo para que los grandes fabricantes que tienen plantas en nuestro país no se vaya ninguno.
Yo creo que eso es un tema tan absolutamente claro. Podríamos entrar luego en temas laborales, en temas de formación, podríamos entrar en el tema del coste de la energía, podríamos entrar en muchas cosas. Pero estamos en un momento en el que no se puede dejar pasar esa oportunidad, porque en el momento en que eso sea así, estamos hablando que competencia por mano de obra no queremos que nos pongan a competir con Eslovaquia, ¿no? Ni con Hungría. Estamos hablando de que tenemos un modelo que funciona, unas fábricas eficientes que generan calidad, unos recursos humanos bien formados. Si hacemos una transición, estaremos ahí. Si perdemos un barco, la situación es muy complicada y eso va a ser no reversible. Yo no sé si a nivel político en algunos ámbitos en algún momento se ha considerado que en Europa no debería existir industria, pero los que pensamos que la industria es fundamental, que genera empleo de calidad y que a su vez es fundamental para el resto de la economía, pues eso tiene que ser así. Luego yo te diría que todas aquellas cosas que estén ligadas con eso no se nos puede pasar. Y ligado a lo que antes ha comentado Antonio y que ya hemos dicho antes, este momento donde Europa parece que está queriendo girar a darse cuenta de que a lo mejor hemos sido un poquito inocentes durante mucho tiempo y que tenemos que intentar buscar una autonomía estratégica, yo diría que en ese momento hay que empujar por ella. O sea, Europa tiene que buscar la manera de dejar de ser el socio leal de todo el mundo y tratar de buscar qué cosas va a necesitar para defender los intereses que tiene. Si queremos ser verdes, pues tenemos que tener la posibilidad de tener paneles fotovoltaicos. Si queremos tener coches eléctricos, tenemos que tener capacidad de tener minerales de litio y el refino del litio y el cobalto para poder hacer esas fábricas de baterías. Todo eso tiene que pasar. Y si de todo esto España juega fuerte y con las ventajas competitivas que tenemos aquí somos capaces de localizar más partes de las cadenas de valor, creo que esto va a generar también una... Yo creo que incluso en vez de algo negativo, algo positivo para el país. Luego yo diría que eso para mí son los ejes en los cuales nos tenemos que centrar. Poner encima de la mesa todo para hacer esa transición sin perder nada y en este mundo de la autonomía estratégica tratar de pelear porque se haga y que se haga lo más posible aquí. Sí, coincido plenamente. Yo creo que si hay una palabra que definiría lo que yo le pediría a los gobiernos, o a nuestros gobiernos, a los distintos, es pragmatismo. Que crean en la industria, que la industria genera valor. Y que creer en la industria significa dejarla trabajar, ayudarla en todo lo que sea el hábitat o el entorno, pero que crean y que le dejen trabajar. Y pragmatismo, sobre todo que, y permitidme que, el cambio climático engloba muchas cosas, pero que no sea una religión. Es decir, aquí lo que hay que hacer es, y bueno, yo creo en esto y todos tenemos que trabajar para ser más sostenibles, pero no lo convirtamos en un dogma. Porque si lo convertimos en un dogma, pasará lo que está pasando en estos momentos. Europa dice, no, yo soy la única región del mundo, aunque somos pequeñitos en esto, que hemos reducido las emisiones desde hace 10 años hasta hoy. Y es verdad. Pero lo que no dice Europa es que 2/3 de esta reducción las ha exportado a China. Entonces, ¿esto qué es? Por tanto, pragmatismo. Es decir, si creemos en una industria, si queremos volver a ser autosuficientes en temas importantes, esto va a conllevar consumo de energía y va a conllevar más emisiones. Pero tenemos que ser responsables, invirtamos en hacerlo lo mejor posible. Porque si no lo hacemos nosotros, las emisiones continuarán estando en el planeta. Las hará China o las hará Rusia o las harán otros países mucho menos sensibles. Por tanto, pragmatismo. Pragmatismo a la hora de definir qué quiere Europa de su industria. Y yo creo que si Europa, y espero, cree en la industria, será la única forma de tener universidades de calidad, de tener investigación, de tener empleos de calidad, etcétera, etcétera. Y no os lo tengo que explicar a vosotros. ¿Dónde se genera el empleo de alta calidad? En la industria. ¿Dónde se genera el I+D+I? En vuestra organización o en la nuestra. Y esto es lo que necesita Europa para tener un futuro digno. Sobre todo, pensar en aquello que es crítico y decidir por sí misma. Nosotros, por ejemplo, fijaros, el gas. Europa tiene un problema de gas, ¿no? Bueno, pues Europa ha abandonado yacimientos de gas. ¿Por qué? Porque no está bien producir gas. Ahora lo compramos a Estados Unidos. Prohibimos el fracking. Lo compramos a Repsol en Estados Unidos, que producimos con fracking. No, ¿dónde está el sentido común aquí? Entonces, ya sé, porque las emisiones son las mismas. Se produzcan en un sitio o en otro y el impacto en el planeta es el mismo. Por tanto, yo le pediría a los gobiernos, hombre, la ministra Maroto es la que cree firmemente en la industria, pero que la voz sea una, que la industria es absolutamente necesaria en España y es absolutamente necesaria en Europa.
y el peso de la industria, de vuestra asociación, es de lo más importante que hay. Por tanto, oye, el futuro, si lo hacemos bien y con pragmatismo, pues funcionará. Pragmatismo y también no hacernos trampas al solitario, ¿no? También. Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido conmigo este diálogo y la verdad es que he disfrutado muchísimo. Presidente de Repsol, gracias. Presidente de Cernauto, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.